És trist, no?, que sigui algo tan cruel, que sigui un pa de cada dia, però desgraciadament estem donant compte, estem vivint d'aquesta manca de respecte al ser humà, manca de respecte als immigrants, manca de respecte als manters, perquè visquin d'aquesta manera, perquè no es pot explicar a una persona que anava a córrer per sobreviure i córrer fins a morir, saps? Ha corregut tota la seva vida. I sí, és cada dia, és continuar. I ha passat a Europa, en general, Barcelona, Salou, Madrid, Itàlia, i és el pa de cada dia. Medio satisfecho porque no hay ninguna vida que valga de una manifestación, porque no queríamos que se pase, pero cuando ya ha pasado no podemos hacer muchas cosas. Lo que podemos hacer forma de denunciarlo de así, de demostrar nuestra rabia, de demostrar lo que nos molesta con esta ciudad y la muerte de ese chico, pero una manifestación no valga la vida de una persona. El racismo de institucional es lo que nos está matando, el de extranjería. Y llamar a una persona ilegal o llegar a un país que ni siquiera te dan derecho de viajar, derecho de trabajar, otro lo tengas, es sentir inferior y superior al otro. Un saludo de apoyo a nuestros compañeros de Madrid que están luchando pidiendo justicia para esclarecer la muerte de Mambay. Demanem que tot el que és el servei públic que es faci un protocol d'antiracista, perquè la gent pugui tenir compte, tenir informació, tenir consciència com tracta l'altre. Perquè sentim que vivim aquí, però ningú ens recolza. Aquí mismo puede pasar, mañana puede pasar, y no deja de pasar. Porque lo que pasa es que cuando matan una negro aquí en Europa no pasa nada, porque es un negro menos que murió.